Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Continuamos con las aventuras de Indiana Jones. Ya estamos a mitad, ¿no? De las aventuras de Harrison Ford. Y digo a mitad porque sí, hay una cuarta. No me odiéis. Hay una cuarta y hay una quinta, ¿vale? Esperemos a ver cómo es la quinta, pero la cuarta existe. Y después de hablar de En busca del arca perdida, porque sabéis que he hecho un cambio de orden. Empecé a hablar del templo maldito y después de En busca del arca perdida. Y ahora de La última cruzada, porque estamos hablando de Indiana Jones en orden cronológico. Recuerdo que tenemos todas las aventuras del juego Indiana Jones con críticas. Solo son 22 películas. No, nada en el canal. De nuevo, comentar que haré la review con spoilers, ¿vale? Porque son películas que todos hemos visto, las de Indiana Jones, y que solo voy a comentar un poco mis sentimientos a la hora de ver estas películas protagonizadas por Harrison Ford. Dejamos a Indy en busca de la arca perdida, dejando esa arca de la alianza en Washington, sin que, bueno, con los burócratas metiéndola ahí en un cajón. Y desde entonces hasta La última cruzada, pues le han pasado otras muchas aventuras a Indy que están cubiertas de nuevo en videojuegos, novelas y cómics, que de nuevo tenéis el listado en el vídeo para que sepáis cuál es el orden cronológico de sus aventuras. Y de nuevo, volviendo al diario de Indiana Jones que tengo yo aquí, bueno, pues aparte de que estuvimos cubriendo cosas de lo de En busca de la arca perdida, ¿no? En plan, yo que sé, lo del Pozo de las Almas, el propio arca y demás, pues aquí ya empezamos a tener, bueno, pues cosas que veremos en esta película, como lo de la Cruz de Coronado, ¿no? Que vimos al principio de la película de La última cruzada. Pero sin duda, lo más interesante que podemos tener en este diario son páginas del diario del Grial de Henry Jones, del padre de Indy. Entonces, tener en este diario, por ejemplo, o sea, aquí hay un mapa de Venecia, no sé qué, pero tener páginas realmente del diario del padre, con sus anotaciones, con lo de la X marca el lugar, con todas sus descripciones de los pasos, ¿no? De lo del penitente pasará y toda esta mierda, es una auténtica gozada. Y para cualquier fan de Indy, aquí tenemos Petra, aunque realmente supuestamente la película es donde está el cáliz. Para todo el fan de Indy es una absoluta gozada. Yo este diario que lo atesoro como si fuera, bueno, como si fuera oro. Y entonces, es la primera película de Indiana Jones, ¿no? La de La última cruzada, en la que tenemos un prólogo, en la que hay un flashback, hay un salto en el tiempo y de repente saltamos a River Phoenix como Indiana Jones en toda esa secuencia en la que él está en Utah, ¿no? Es la época en la que, antes de mudarse a Princeton, está con Henry Jones padre en Utah. Ya murió Mary Ann, como todos sabemos, y la relación entre ellos está bastante jodida. Y bueno, pues Indy está siendo un Boy Scout, ¿no? Y está ahí, de repente ve que hay unos tipos que están intentando robar pues la Cruz de Coronado, y tenemos toda esa secuencia con River Phoenix, fantástico, en la persecución, en la que entra el tren del circo y tienen toda la pelea con los ladrones estos, se caen del tema de las serpientes y es cuando coge fobia a las serpientes, se enfrenta al león y hace lo del látigo y es cuando consigue la cicatriz clásica que Harrison Ford tiene aquí en la barbilla. Toda la secuencia, John Williams de nuevo con un tema interesante, nuevo, muy como lleno de vida, ¿no? Como ese Indiana Jones, ¿no? Adolescente, tremenda, que por cierto Harrison Ford recomendó a River Phoenix después de trabajar con él en La costa de los mosquitos. Dijo, bueno, creo que es el chaval perfecto para hacer del joven Indy. Y aunque no vemos a Sean Connery aún, ¿no? Sí que vemos cuando River Phoenix Indy llega a la casa y le dice, mira, es que ha pasado esto, y el otro está como, en griego, en plan como que le cuente de 1 a 10, no sé qué, en griego, para relajarse, porque está ahí obsesionado con la búsqueda del Grial y con sus estudios. Sabemos que está jodido, ¿no? Después de la muerte de su madre. Si queréis más información, podéis ver mis 22 reviews de las aventuras del joven Indiana Jones. Y aquí es cuando después ya, pues ven, otra vez, ¿no? Indy, el pobre hombre, siempre ve que los tesoros se le escapan de las manos y de nuevo, pues la policía corrupta le da la Cruz de Coronado a estos cazatesoros, y es cuando le dice el tipo este en plan de, bueno, no puedes ganar siempre, y le regala su Fedora, y desde entonces es el Fedora que tiene Indy. Y a la transición de cuando le pone el Fedora, y después pasamos a un Indy ya mayor, no octogenario, pero ya más mayor, se le ve en ese barco, ¿no? Luchando contra el cabrón este que está a un Indy persiguiendo la Cruz de Coronado. Fantástico, fantástica transición con la banda sonora de John Williams, y con ella entra el tema, ¿no? De tan 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 tan, justo en el, cuando le ponen el Fedora. Oh, es que se te pone la piel de gallina. Y esta es la película que yo pude ver de nuevo en pantalla grande, porque yo, claro, cuando se estrenaron las de Indy, yo no había nacido, y las vi después en mi puta casa y demás. Entonces esta película la pude ver en pantalla grande y ver a la gente aplaudir en cada una de las escenas, porque todos que vamos a verla en cine, pues ya la hemos visto, obviamente, y sentirla en pantalla grande fue un absoluto placer. Y sinceramente, ya fuera de la historia y fuera de la aventura y demás, creo que, al igual que la del Templo Maldito, creo que es la mejor aventura, ¿vale? Y me parece que no para y demás. La del En busca de la arca perdida creo que es la que, a nivel cinematográfico, la que está mejor trabajada, la que tiene, aunque esta película también está fantástica, ¿eh? Pero creo que En busca de la arca perdida realmente tiene oro a nivel de producción, de cinematografía, todo. Creo que La última cruzada es la que emocionalmente me llega más. Creo que todo el tema que trabajan con el padre, que llevan también, ¿no? Con ese Indy frustrado,
Es que me otra vez de nuevo los pelos de punta. Y que vuelvan a tratar el tema de los nazis, lo que digo, es un error. No es un error, está bien, porque me encantan. No me encantan los nazis, no me entendéis mal. Pero me encanta que Indy se enfrenta a los nazis. De hecho, él dice, no, odio a los nazis. Pero sí que es cierto que creo que fue una decisión del estudio de porque el templo malito a la gente no le gustó y demás. Y me parece un poco cobarde, al igual que con lo del dial del destino, ¿no? Que ahora hacemos la de la última, perdón, el reino de calavera cristal, hacemos algo diferente, pero no muy diferente, bueno, metemos algunas cosas, metemos a los rusos, y ahora la nueva es como, no, son los años 60, pero vamos a meter también a los nazis, ¿sabes? Es como, ¿qué pasa? Que las impares, ¿no? La película Sin Pares de Indy tenemos que meter a los nazis sí o sí, porque a la gente no le ha gustado las pares en las que no hay nazis. ¿Y son los enemigos definitivos de Indy? Bueno, un poco sí, ¿no? Y de hecho, estábamos hablando de las aventuras del joven Indiana Jones, que ha habido muchas figuras históricas, ¿no?, que han ido apareciendo a lo largo de su vida, y Indy, bueno, ha tenido bastante que ver en los principios del siglo XX, bueno, casi todo el siglo XX ha sido muy importante, al parecer. Pero bueno, el gran Big Boss, el Final Boss, la aparición estelar de figura histórica la tenemos en esta película, que es cuando Indy se ve cara a cara con Hitler en esa quema de libros en Berlín. Esa escena está genial. Además, justo él tiene el diario del Grial y Hitler le firma en el diario del Grial el diario de su padre. Fantástico. Entonces, la historia, como todos sabéis, pues tenemos a Indy, ¿no?, que está ahí en la universidad y que recibe una carta de que su padre, ¿no?, su padre ha sido secuestrado, que está obsesionado con el tema del diario del Grial y demás. Entonces, esa conexión le lleva a Venecia a conocer a Elsa Schneider, tiene ese romance torrido con Elsa en Venecia, llegan a la parte de la biblioteca, escena cómica fantástica, lo del sello, lo de la X marca el lugar, yo siempre me veo de puta risa en esa escena. Tenemos en esta película los bichos que hay, porque siempre en todas las películas hay bichos, en este caso tenemos ratas, que supuestamente Henry odia a las ratas, Henry padre, y si mi padre estuviese aquí las odiaría. Entonces, lo bueno es que en esta película, si obviamente no has visto las aventuras del joven Indiana Jones, porque aún no existían, se hicieron después de esta trilogía, no sabemos cómo es el padre de Indy. De hecho, nunca habíamos hablado, nunca habíamos oído, ¿no?, hablar de él. Entonces, lo único que sabemos de Henry padre es lo que nos están contando otros personajes. Llevamos media película, más de media película, y no hemos visto a Sean Connery. No sabemos cómo es Henry. Lo único que sabemos es que tiene una relación mala con su hijo, ya lo vimos en ese prólogo, y que está obsesionado con esa búsqueda, que tiene miedo a las ratas, y bueno, lo que nos referencian otros personajes de él. Algo que me parece muy interesante. La persecución en barcas, aparte de que la música me parece genial y meten esos tonos como italianos, ¿no? El tin, 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 tin. Magnífico. John Williams, la pelea me encanta, y ese momento en el que están en la barca de Indy, grita Elsa en plan de ¡no pase por en medio! Dice ¡que pase por en medio! ¡Está loco! No sé, Es que no sé cómo explicarlo, me repito, pero de verdad es una sensación de alegría las que me transmiten estas películas. Creo que Marvel intenta, por ejemplo, con Guardianes de la Galaxia, tiene mucho de Indy. Creo que intentan replicar la fórmula que Spielberg y Lucas consiguieron en esta trilogía principalmente. Y en algunos momentos lo consiguen, pero creo que fueron pioneros a la hora de hacer este mix perfecto entre aventura, acción, comedia y emoción, ¿no? Y creo que esta película es uno de los más claros ejemplos, porque creo que lo tiene, es la que más tiene de todo, aunque sí que es cierto que también en algunas partes, a mí en particular, me parece que es un poco más lentilla, que no quita que sea buena. Entonces, después de Venecia, saltamos a todo el tema de Austria, de ese castillo austriaco con lo de Mickey Mouse y demás, y cuando se infiltran y se dan cuenta que son nazis, y ni intentar entrar en la habitación en la que supuestamente está su padre, y el encuentro con Sean Connery, toda la escena de encuentro con Sean Connery en la que el padre Henry está más preocupado porque dice, ay Dios mío, lo he jodido, no sé qué, dice, no te preocupes padre, no, porque le revienta un jarrón en la cabeza, y dice, ah, todo está bien, no es de la dinastía Ming, era falso. Entonces ves que él realmente está más obsesionado con esa puta porcelana de mierda que en la salud de su hijo. Toda esa secuencia está genial. Lo de Jones, sí, levanta los dos la mano y no me llames Junior y disparando a los nazis, y después descubrir que Elsa es una traidora, ¿no? Ese plano magnífico también con el juego de sombras en el que vemos a Indy apuntando en la sombra reflejada a la pared, y el alemán este tiene a Elsa apuntando y Sean Connery, ¿no?, Henry le dice, no, no, es nazi, y Indy cree más a Elsa que a su padre. Y después pasa, para mí creo que es una de las mejores secuencias de la película, en la que más me río, el saludo austriaco y el saludo alemán, y después todo el escape de los dos atados en la silla, con toda la discusión que tienen, lo de que se quema la sala e intentar escapar en lo de la chimenea. La capacidad cómica de Sean Connery me parece increíble, porque todos la habíamos visto en Bond y la habíamos visto en otros papeles y demás, y en, yo que sé, en Guillermo de Canterbury, ¿no?, en El nombre de la rosa.
Pero la vis cómica que tiene es fantástica. Y tened en cuenta que solo se llevaban 10 años realmente Harrison Ford y Sean Connery, pero sí que estás viendo una relación padre-hijo. Es absolutamente espectacular toda la persecución después que tienen con las motos, que ahí creo que John Williams tiene una potencia con lo de Scherzo, ¿no? Y Motorcycle, ese track de la banda sonora es espectacular. Y además Indy de repente también derriba a uno de los alemanes con un poste, ¿no? Entonces casi como si fuera algo medieval, a lo que el padre obviamente está echando cohetes porque le está obsesionado con todo el tema medieval, ¿no? Él es estudioso de toda la cultura medieval y demás. Pero después de eso mira a Indy como, bueno, no me importa nada lo que has hecho, tal, y mira su reloj. Creo que es lo que hace que esta película sea fantástica. La relación padre-hijo es algo que es innegable, todo el mundo lo sabe. La dinámica, la relación entre estos dos actores hace de la película un absoluto éxito. Todo el humor también con lo de Marcus Body, que jamás le encontrarán y está ahí perdido en Iskenderun, ¿no? En Turquía. Y la conversación que tiene con Salah con lo de corre y el periódico y no sé qué. La escena también, por cierto, del Zeppelin me parece que está fantástica, con la conversación que tienen Harrison Ford también y Sean Connery, con la relación de padre-hijo, ¿no? Cuando le dice lo de yo nunca te obligué a lavarte los dientes, a recoger la mesa, a tirar la basura, respete tu intimidad, ¿no? Y entonces, ¿de qué quieres hablar? ¡Habla ahora! Y Indy no sabe de qué hablar. De nuevo ahí George Lucas, oye, trabajo magnífico en labores de tratamiento de personajes, y toda la secuencia de en el avión con lo de hijo nos han dado y lo de las tres en punto, no sé qué, es algo que pocas veces he visto tan buena química en la historia del cine. No sé si es porque soy un puto fanboy de Indiana Jones, pero realmente lo siento así, y la sigo viendo y me sigue pareciendo una maravilla, y quiero que gente que no haya visto nunca Indiana Jones las vea y diga yo, y vea la genialidad. Pues toda la secuencia que se grabó en Almería, como bien sabéis, del tanque, la pluma vence a la espada, Marcus Brody, también la relación con Henry, vemos que son amigos de hace años y realmente se nota, aunque no les hemos visto nunca juntos, en las aventuras del joven de Dios tampoco, vemos que existe esa camaradería, toda esa pelea está fantástica, Harrison Ford está absolutamente físico en esa pelea. Hay un momento en el que cuando se queda atrapado, ¿no?, en el tanque y le están a punto de aplastar contra la pared, realmente le están llenando de arena, está hecho puta mierda, y es algo que me gusta, ¿no?, y que me falta un poco en las películas actuales, que los héroes no se manchan, están como bien perfectos, bien peinados, y ahí Indy está hecho una puta mierda, toda esa pelea es un absoluto asco, ¿no?, en plan de cómo terminan todos, Sean Connery y Henry casi desata aplastado, no, todo. Pero ¿qué pasa? Que después de todo el tema de la pelea en el tanque, ya cuando llegamos por fin a la puerta de en Petra, ¿no?, que realmente es donde está el cáliz y donde va a estar el caballero y todo eso, la música está fantástica, el setup está fantástico, cuando de repente descubren que los alemanes ya están ahí, Walter Donovan, ¿no?, el villano que descubrimos que al final es el americano que está trabajando para los nazis, dice, bueno, no le dispararé a usted, pero a su padre sí, y de repente dispara a Henry, y ese momento en el que Henry está muriendo y él está obsesionado, ¿no? Él quería realmente hacer las pruebas de su diario y acceder al cáliz, y es tan simbólico que al final su hijo, toda la búsqueda, toda la obsesión del padre, al final la tenga que hacer el hijo porque él se está muriendo, y ese contrarreloj de Indy, de hacerlo, de aprender todo lo que ha aprendido de su padre, de toda la relación que ha tenido con él, todos los problemas que ha tenido con él, intentar calmarlos, toda la tensión que está sufriendo en ese momento, e intentar entender al padre, de intentar ser el padre por unos minutos, entender su obsesión para poder pasar esas pruebas y llegar al cáliz y entender después en la prueba, ¿no?, con el caballero templario, cuál es el cáliz correcto, es una maravilla. Porque lo que digo, el ritmo baja. Es cierto que el ritmo baja, no tenemos tanta acción, tanta aventura, pero la emotividad sube a niveles estratosféricos. Entonces ya cuando tenemos toda la secuencia clásica, ¿no?, del tipo ya otra vez, ahí también veo que es un poco repetición, ¿no?, esta vez la cara no se derrita, pero se envejece muy rápido cuando elige el cáliz incorrecto. Entonces sí que veo que La Última Cruzada podía haber sido una gran película, pero debido a decisiones del estudio se repiten algunos temas en relación a la película de En Busca del Arca Perdida. Entonces, bueno, no me molesta, pero sí que hay cosas que digo yo, joder, ¿por qué se han repetido tanto? Pero para mí, una de las escenas más bonitas de la película, y creo que toda la saga de Indiana Jones, y creo que una de las escenas favoritas mías de la historia del cine, es cuando, bueno, Elsa sin querer cruza el sello con el cáliz, y de repente toda la cueva se empieza a derrumbar, y hay un momento en el que de repente Elsa intenta coger el cáliz, al final no puede, y se muere, se cae, y es Indy, ¿no?, el siguiente, en plan, padre, creo que puedo cogerlo, ¿no?, creo que puedo alcanzarlo, y Henry está agarrándole la mano, y es cuando le dice lo de Indiana, él está llamando todo el rato Junior, mira, se me han puesto los putos pelos de punta, de verdad. Indiana de nuevo, y Indy le mira y le dice, déjalo. Toda su obsesión, toda su búsqueda, su frustración, su trauma, lo deja por dar la mano a su hijo y que su hijo no caiga, ¿no?, al igual que él ha caído y haya perdido todos esos años de su vida en la depresión, y en este caso en esta obsesión. Y ese momento en el que de repente se dan la mano, ¿no?, y le levanta, al igual que cuando antes lo del tanque le abraza, ¿no?, porque pensando que había perdido a su hijo cuando el tanque se caía en una escena anterior, uff,
Es que me emociono, os juro que veo la película y me cae una puta lagrimilla. Y después, la verdad es que sí, está la cuarta, y sabemos todos que la cuarta no es la mejor película de indie, pero el cierre de esta película es tan bueno y es un cierre perfecto a una trilogía, es innegable. Cuando ya todos están ahí hablando de, bueno, te llamaron como al perro, no sé qué, y vemos a Marcus diciendo, conozco el camino, y sale corriendo y que se perdió en su propio museo y tal. Y después, detrás de ti, Junior, y el otro dice, sí, señor, y vemos a esos cuatro jinetes a la aventura, aunque uno de ellos sea Marcus Brody, caminando, ¿no? Cabalgando hacia el horizonte, con el tema principal de Indiana Jones a toda potencia, aunque ha habido otros temas también nuevos en este tema, como lo del Grial y lo del padre y demás, o lo del Scherzo de Motorcycle, fantásticos. Es que llevo toda la puta review con pelos de punta, y es lo que me genera esta película, porque aunque el Templo Maldito es la más divertida de ver, y el En busca del arca perdida, creo que es lo que digo, la más cinematográficamente perfecta, la emoción que me genera en la última cruzada es espectacular. Es algo que muy pocas películas lo consiguen. Y es por ello que lo voy a puntuar con un. You have chosen wisely. Como siempre, me encantará saber qué pensáis vosotros. Si creéis que tenía que haberse acabado aquí indie y no haber hecho más, si pensáis que es la mejor, la peor, lo que sea, por favor, dejadlo en comentarios. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, pues espero que os haya gustado la crítica que he hecho. Como os digo, no he entrado mucho en detalle en la película y tal, porque todos la hemos visto, sino lo que a mí me ha hecho sentir. Que sepáis que tenéis críticas de todas las películas anteriores de Indiana Jones, incluidas las del joven Indiana Jones, que solo son 22. Y os recomiendo que os suscribáis para estar atentos a próximas novedades. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.